Vamos a compartir ahora las declaraciones de la ministra Nilda Garré en el marco de la campaña nacional contra la violencia institucional. Con la presencia de la ministra Garré en el Congreso y los diputados Grosso y Rossi, se lleva a cabo la campaña contra la violencia institucional junto a varias organizaciones sociales. La ministra Garré adelantó el anuncio de la puesta en marcha de control y evaluación para ascensos a la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería. También habló de la campaña. Esta no es una tarea que solamente se puede hacer desde el Estado. Es la participación popular, el protagonismo de la gente, la contribución que hace la gente, los aportes permanentes de lo que ven. Saben cuando la policía está cumpliendo bien y cuando no cumple tan bien, cuando está presente y cuando no está presente. Entonces es muy importante el compromiso de los vecinos, de cada ciudadano, digamos, en estas políticas de seguridad, en la construcción de una política de seguridad democrática. Entre los presentes estaba María Ledesma, la mujer que tras sufrir la muerte de su beba por mala praxis en el hospital de Malvinas Argentinas, fue maltratada por el intendente Cariglino. Hoy en día tengo que vivir con custodia en la puerta de mi casa. Solo fui a pedir justicia por mi hija y yo no me imaginé que iba a revolucionar tanto y aparecer tantos casos de mala praxis. Hoy en día seguimos siendo amenazados. Ayer a la mañana, a las 7:30, me cascotean la casa cuando Gendarmería estaba a 2 cuadras haciendo el relevamiento, o sea, cambiando el personal. Y dos por tres seguimos así. El día del padre a la noche va un auto, se pone a sacarnos fotos en casa. A la semana mi nene de 10 años lo agreden, le pegan mal 2 chicos de los hijos de una de las ex concejal de Cariglino.